Nuestra universidad en ese sentido viene desarrollando eventos de investigación a lo largo de su trayectoria, siempre con el mismo objetivo de promover la investigación, no solo como discusión y debate, sino sobre todo como instrumento de transformación social. En tal sentido, declaro inaugurado el cuarto CIRCON 2019. Muchas gracias. Hemos tenido un encuentro de análisis, reflexión y socialización de experiencias sobre cómo desarrollar el talento por medio del afrontamiento de retos que lleven al desarrollo social sostenible. En general, hemos visto muy buena receptividad de los estudiantes, pero también de los profesores y de investigadores. Creemos que esto lo que muestra es que hay que fortalecer este camino de enfocarnos en contribuir a resolver las necesidades que tenemos en nuestro entorno. Les felicito porque la conferencia me ha sorprendido gratamente, ¿no? El hecho de que varias disciplinas compartan en un mismo auditorio conferencias de distintas disciplinas. Me parece que es un hecho que enriquece muchísimo a los profesionales, y felicito de nuevo a la organización CIRCON por esta iniciativa, ¿no? Tanto a nivel internacional, y estamos, tanto yo misma, ¿no?, como mis colegas que hemos asistido, gratamente sorprendidas precisamente de la forma en que está organizado este congreso. Contabilidad ambiental, simplemente, aunque suene rimbombante, es algo que no está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos, que es la falta de registro de los recursos naturales en la contabilidad. Y esto redunda en perjuicio de lo que es la administración a todo nivel, administración pública y a nivel privado exactamente también, porque no permite una contabilidad íntegra y por ende no se puede permitir una administración sustentable. Yo diría que a los estudiantes de educación es un momento histórico en que el profesor mismo, que sea online o a la distancia, es la figura central del proceso teórico-práctico de la educación. No hay que decir que los medios, que la tecnología va a sustituir los docentes. No, la tecnología es un medio necesario, pero el centro del proceso continúa siendo el profesor, el alumno, el contenido trabajado de una manera que tenga sentido y significado para los alumnos, para el profesor y para la sociedad, y especialmente para los profesores de la educación. Bueno, me he sentido muy bienvenido y muy contento de poder hablar con los alumnos y poder dirigirme y tratar de estimularlos. Compartí la idea de que estamos viviendo un momento muy especial en lo cual la teoría de la mecánica cuántica y de la computación cuántica se está volviendo una realidad, y han aparecido justamente hace menos de un mes los primeros resultados, cálculos hechos con una computadora cuántica. Así que es un momento que probablemente, mirándolo atrás, vamos a reconocerlo como fue un momento histórico. La formación del Congreso, o sea, la forma en cómo combina distintas disciplinas, tratando de fomentar la investigación entre los alumnos en distintas áreas, realmente me ha sorprendido, pero fundamentalmente lo que me ha sorprendido es el entusiasmo de los estudiantes, la forma en cómo participan en las diferentes charlas y la manera en cómo perciben que hay un futuro interesante en investigación y desarrollo. Más allá de lograr sus títulos, el hecho de encontrar un foco en todo lo que el mundo que se viene, inteligencia artificial, el impacto de todas esas tecnologías en la sociedad, requiere que haya gente que se dedique a investigar
a tener ideas disruptivas, ideas que pueden sonar alocadas hoy, pero que mañana pueden llegar a ser la base sobre la cual se sustenta la sociedad. Y para eso necesitamos gente que cada vez se forme más, piense más en investigar y ponga su capacidad al servicio del desarrollo de nuevas visiones tecnológicas y de nuevas maneras de prestar servicio. Experiencia muy agradable, muy importante. Yo creo que es fundamental estos encuentros para desarrollo de la América Latina. Entonces, a mí me gusta mucho y felicitaciones para la Universidad de Ciencias y Humanidades del Perú, porque esta iniciativa es muy buena. Agradezco mucho la participación y estoy a disposición. Felicitaciones por la iniciativa y por la universidad. A mí me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo esa, diríamos, unión de las humanidades y las ciencias. Eso sea fundamental, porque normalmente siempre, o sea, acabamos o en ciencia y somos, o sea, fomentamos eso, ¿no? El cientifismo y somos científicos. Y por otro lado, las humanidades, como si fueran, digamos, de una segunda categoría. Y el hecho, o sea, de aunar ciencia, y en este congreso eso es evidente, ¿no? De aunar lo que es la ciencia con las humanidades es excelente, porque me parece imposible que exista lo uno sin lo otro, ¿no? Es que es imposible, no se puede ser un científico si no hay una carga de humanismo, no se puede ser un humanista sin tener en cuenta la ciencia, si no vamos a ser, o sea, podemos llegar a ser fanáticos, crédulos, ingenuos. Para mí me parece muy bueno porque abordamos algunas temáticas que no tal vez enseñamos en el aula, ¿no? Entonces podemos ir un poco más allá. Y me parece también súper que la universidad tiene esa idea de llevar investigadores de prestigio, como el físico que hemos visto esta noche. Es excelente que haya esa interactuación entre estudiantes y científicos de alto nivel de prestigio. Me parece excelente que la universidad tiene esa visión. Me ha parecido muy interesante, he visto mucho interés por parte de los estudiantes sobre los temas. También he visto algunos profesores que también han asistido a la sesión. Y bueno, me parece muy bien esta iniciativa porque realmente es introducir a los estudiantes también en el mundo profesional, donde hay estas conferencias también para poder compartir experiencias entre diferentes profesores y también estudiantes. Quiero decir que está muy bien que puedan compartir espacios comunes.